El caso Villarán ha vuelto a la palestra. El otrora hombre de absoluta confianza de la exalcaldesa es aspirante a la colaboración eficaz y como tal está aportando ya abundante información. Y no es el único. Los primos Graña, José y Hernando Graña, están también en esa lista. Así se ha podido conocer que a pesar de ser funcionarios públicos, Villarán y parte de su equipo no solo solicitaron fondos a empresas concesionarias como OAS, como Odebrecht, sino también a Graña y Montero, que se apuntó por revocatoria con $200,000. Correos electrónicos y testimonios exclusivos en un reportaje de Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Estos son los emails que, para Fiscalía, muestran los lazos irregulares entre Graña y Montero y la municipalidad villaranista. En los documentos se ven los nombres de los siempre prístinos funcionarios de la Municipalidad de Lima de esa época y el nombre de la empresa de comunicaciones de Graña y Montero y su representante, Chizan. Los Graña han dicho en confesión fiscal que pagaron más de $200,000 en forma de publicidad para beneficio de la municipalidad, no porque querían, sino por la imposición del número 2 de la organización, José Miguel Castro. Siendo en realidad el pago un pedido expreso de José Miguel Castro. Debo señalar que Graña y Montero aceptó trabajar en este proyecto de promoción con la empresa designada de la Municipalidad de Lima, por presión e imposición de esta última. A OAS y Odebrecht, en el caso Villarán y compañía, debemos agregar una constructora más, Graña y Montero. Castro, con la venia de su jefa Susana Villarán, pidió plata a todas las constructoras que se adjudicaron millones por obras de nuestra ciudad. Ya sabemos que la exalcaldesa no comprende y niega que eso sea delito. Estoy pidiendo perdón por no haberlo dicho antes, porque no tendría por qué avergonzarme de haber hecho lo que he hecho. Porque yo hoy día volvería a hacer eso para el bienestar de la ciudad de Lima. Villarán, ex faro de la moral, no entiende o se hacía que un funcionario público no puede pedirle nada de nada a una constructora que ha ganado una concesión de obra o un peaje de la ciudad. Hizo tanta plata en publicidad y en efectivo con su pedigüeño Budián que le quedó hasta para vivir y hacer política después. Fueron tantos los millones que recibió Susana Villarán y compañía de las constructoras que pudo alquilarse durante 2 años seguidos y después de la alcaldía este local en el Jirón, Estados Unidos 391. Incluso después de la alcaldía fundaron la asociación Unidos para Transformar con ese dinero de las constructoras, según el colaborador eficaz corrupto José Miguel Castro Codinome Budián. Estos fondos, el saldo, ascendían aproximadamente a 400,000 soles que fueron usados para pagar personal, alquiler y movilidad. Uno de los rubros principales de pago fue el salario de la exalcaldesa, quien recibió entre 14,000 y 19,000 soles en aproximadamente 3 o 4 meses de financiamiento. Tantos millones sucios recibió Villarán que le quedaron para después del municipio. Budián, el apodo del pez de cara ancha y boca pequeña que los brasileros utilizaron con José Miguel Castro, terminó de cantar lo que sucedía en su estanque.
No fue una, ni fueron dos, fueron tres las constructoras. Además, los doleiros de OAS, esos burros de dinero que llegaron entre 2012 y 2014 y de los que dimos cuenta en Panorama, entregaban dinero en efectivo a un personaje clave en esta trama que está no habido. Luis Gómez Cornejo. Según Budián, Gómez Cornejo fue el distribuidor del cash, por lo que Fiscalía ha abierto una nueva investigación por 8 meses a los que supuestamente recibieron de su mano cumpliendo función pública. Iniciar investigación preliminar por el plazo de 8 meses contra Jaime Eduardo Salinas, Marisa Glave, Zoila Reátegui, Ana Elena Luisa Cristina Tausen Díez Canseco, Jorge Nieto, Carlos Enrique Juscamaita, por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio, cohecho pasivo, cohecho activo genérico, lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado. Al nuevo elenco de investigados se unen las confesiones de los Graña. ¿Cuál es la historia? El 26 de diciembre del 2012, 3 meses antes de la revocatoria, Graña se adjudicó la obra Vía Expresa Sur. Nadie sabe por qué, pero según estos correos de octubre del 2012, Castro ya le pedía avisos a favor del proyecto y a favor de la municipalidad a Chisaki, a pesar que no existía adjudicación ni contrato. Freddy, quisiéramos que el comunicado en el comercio salga en páginas adelante, la 3 o máximo la 5, estará bien. Lo cierto es que el Consejo adjudicó recién el 26 de diciembre la Vía Expresa Sur a Graña y Montero. Al mes siguiente, enero del 2013, empezó el pedido de plata de Castro para la campaña del no de su jefa Susana Villarán. Los Graña no aportaron. Igual con los millones brasileros, Susana se salvó de ser revocada. Sin embargo, meses después, post-revocatoria, Castro volvió a la carga, según Hernando Graña. José Miguel Castro me dijo que tenían deudas de campaña e insistió en un apoyo económico de nuestra parte, que ya no podíamos poner excusas, solicitándome la suma de $200,000 y que de ese monto, $100,000 corresponderían a Ogilvy. Es evidente que Budián los presionaba por plata, lo que es un delito porque la municipalidad era el concedente de la millonaria obra que Graña se había adjudicado el pasado 26 de diciembre, por lo que el pago de esos $200,000 que Budián pedía sucedió justo en los días de la firma del contrato de concesión. El 8 de agosto del 2013. Estos son los correos días previos a la firma entre los funcionarios municipales y Freddy Chirinos de Chisac, la agencia de comunicaciones de Graña y Montero, para poner avisos del proyecto que al final resultaban publicidad para la municipalidad de Villarán. De Lenny Merino. Para Freddy Chirinos. Copia, José Miguel Castro. Augusto Rey, Pedro Becerra. Asunto, guión comercial Vía Expresa Sur. Estimado Freddy, gracias por el envío. Los cambios están en el documento adjunto. Al final, a pesar que Graña la pagaba, era solo publicidad de la municipalidad, con logo y música de la municipalidad, la empresa Ogilvy.
parte giró esta factura a Chesac por $100,000. Según los Graña, estos pagos no los hubieran hecho si Castro no los hubiera presionado. Debo señalar que Graña y Montero aceptó trabajar en este proyecto de promoción con la empresa designada por la Municipalidad de Lima, por presión e imposición de esta última. Obviamente, no queríamos que los diversos temas que teníamos pendientes con dicha institución pudiesen verse afectados negativamente. Pero lo peor es que Graña no sabe si los $100,000 que cobró Ogilvy fue por un servicio real. Sin embargo, no me consta que realmente dicha empresa haya realizado un servicio, siendo en realidad el pago de un pedido expreso de José Miguel Castro. Se pidió a la empresa Chirinos y Salinas Asociados que Graña y Montero estuviese directamente involucrada en el mismo, dado que había sido una exigencia del señor Castro. Todo esto era de conocimiento de Chirinos y Salinas Asociados. Chesac, por su parte, ha dicho que sí se realizó la labor de los $100,000 y que ellos realizaron estrictamente lo que su cliente les indicó, por lo que luego emitieron su factura con toda la descripción a su contratante, Vía Express Sur de los Graña. Lo cierto es que esos $200,000 de agosto del 2013 pedidos por Budián a los Graña sirvieron solo para inflar la imagen de la municipalidad y de su alcaldesa. Y eso, pedir y recibir de una empresa que ha ganado una obra en concesión, se llama cohecho, coima. Más que solicitudes de aporte, eran en los hechos extorsiones de parte de la administración Villarán. Estaban pendientes en esa administración firmas de contratos con estas empresas, concesiones que podían ser ampliadas o no, de acuerdo a la decisión del municipio. Tenían la sartén por el mango y pedían, pedían, pedían hasta para los coctelitos, sin pudor alguno. Al aspirante a colaborador eficaz también le pregunta qué significaba puesta en punto, porque encuentran esa frase en varios de estos correos y puntualmente sobre el caso de los peajes. ¿Saben ustedes qué es que responde? Responde que era un concepto que básicamente era una sobrevaloración. Se debió hacer algo, pero solo era una apariencia, pues lo que se buscaba o lo que buscaba la empresa era un beneficio adicional. Así declaró, así se manejó el tema de los peajes, que aquí se denunció en reiteradas oportunidades. El tema de los peajes, así se manejó, para que vean ustedes. La empresa Chesac, por su parte, señala que siguieron todas las instrucciones que su cliente les dio, que se trató de una operación absolutamente normal de empresa a empresa, que en ese entonces, además, Graña y Montero ocupaban los primeros lugares en los rankings de prestigio y que sí hubo esa prestación de servicios de parte de la empresa Ogilvy. Detalles que imaginamos entregarán a la Fiscalía.